Muy buenos días a todas y a todos. Después de ese aplauso, estaba ahí pensando, digo, a ver quién tiene el valor de ahora salir y hablar. Y estaba pensando otra cosa también importante, que la vida nos tenga que dar un golpe tan duro para sacar nuestra mejor versión. Se lo digo a todos ustedes, a todas las personas que hoy están aquí. No dejen que la vida les golpee para vivirla como merece. Todavía alucino con el titular. Manolo García y Juan Ramón Amores, medalla de oro de la región. Ni más ni menos. Cuando a una persona le diagnostican ELA, lo más fácil sería quedarse como un burro amarrado a la puerta de un baile. Y yo creo que he hecho todo lo contrario, enseñar a la gente que sin miedo a que te vean, conseguir cualquier meta o sueño que te propongas es posible. El 13 de noviembre de 2015 me sentí como un halcón herido por las flechas de la incertidumbre, pero siempre intento no volver a caer para continuar en la brecha. Y hoy, gracias a vosotros y a vosotras, los nudos de mi cuerda, y aquí necesito un poquito de ayuda, me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección. Me llamo Juan Ramón Amores, soy enfermo de ELA y me despido con un mensaje de optimismo, de esperanza, de lucha. Les recuerdo que nadie ha vivido mañana y que debemos ser una sociedad que nunca se rinda, que se levanten cada mañana y repartan sonrisas a todo el mundo y que siempre se acuerden de vivir. Muchísimas gracias.